Hola a todos, bienvenidos al canal Buscando en YouTube. En el video de esta vez tengo que resolver, esta vez me toca en casa. Le vengo esquivando hace rato, pero ya hoy me pudrí. Tengo un problema con la ducha. El agua caliente en la casa tiene una bombita presurizadora. ¿Y qué me pasa? Con este tipo de monocomando, por llamarlo, que en realidad no es como un monocomando, pero tengo el siguiente problema. Solo puedo usar el agua caliente, no la puedo mezclar. ¿Por qué? Yo he llegado a la siguiente deducción. Si yo abro el agua caliente y necesito más agua para mezclarla, por ejemplo, abro el agua fría y en vez de sumarse, se resta, porque como el agua caliente viene con la presión de la bombita, a mí lo que me da la impresión es que empuja el agua fría. Al abrirle el agua fría, lo que hace el agua caliente, que viene con más presión, se va por la cañería del agua fría. Y en vez de sumarse, me empieza a salir menos agua. Entonces me acostumbré a solo abrir el agua caliente y regular el calefón a la temperatura justa porque no la puedo mezclar. Pero ahora ya sumado a eso, directamente me sale poca agua. Ahora les muestro. Abro el agua caliente al máximo y miren cómo cae el chorro. Antes salía bien. Bueno, acá lo que voy a hacer es lo siguiente, investigar de dónde viene el problema. Lo primero que hice fue lo siguiente, ver si el problema es en todas las cañerías de agua caliente. Entonces tengo que empezar por el calefón a ver si está obstruido, pero no, el resto de las cañerías al abrir el agua caliente fluye bien. Cuando le pongo el chorro para que salga por abajo, sale bien. Entonces todo me indica que el problema puede estar acá. ¿En qué parte de la ducha? Y no sé, pensé en un momento que tal vez el cuerito se queda atascado cuando cerrás o abrís y no abre lo suficiente. Pero si sale bien por acá, quiere decir que por acá está pasando bien. Entonces la cosa continúa para acá. Lo que voy a hacer es desajustar de ahí y ver hasta acá cómo llega. Si hasta ahí llega bien con presión el agua, el problema está acá. Acá debe estar obstruido. Vamos a hacer eso. Ahí le saqué la parte de la ducha, que eso va rosca. Y es un conducto bastante pequeño. Bueno, ahora vamos a abrir y vamos a ver si tenemos buena presión acá. Y yo creo que con esa presión debería salir bien por la ducha. Así que todo indica que el problemita lo tenemos en la duchita que está tapada. Así que me voy a ocupar de ver cómo hago para destaparla. Estuve mirando por si era eso. No tiene un tornillo como suelen tener un tornillito ahí para destaparla. Sí, acá veo que están medio desfasadas las gomitas estas, porque esto creo que es anticalcárea. Supuestamente estos picos son de goma y se destapan solo. No estaría pasando. Bueno, lo ideal sería destapar esto. Y esto tiene como tres modos. Sale por estos tres, por acá por el centro o por toda esta parte. A mí lo que me interesa es esta parte. Bueno, le vamos a buscar la vuelta a ver cómo puedo destapar esto. Si les interesa lo que vamos a hacer, no olviden suscribirse al canal, apoyarme con un like, dejen sus comentarios y quédense hasta el final a ver si logramos resolver este temita. Bueno, acá tengo la parte de la ducha. En un principio le hice un poco de palanca y pensé que esto iba a presión, pero como les había dicho antes, las que yo había visto traen un tornillo en el medio, entonces lo palanqueé con un cuchillo, se me rompió la punta del cuchillo. Pero bueno, esto se puede sacar, cuesta un poco, hay que meterle algo finito en el costado e irlo levantando. Y no sé si se alcanza a ver, pero bueno, ahí tiene, a ver si con el flash se ve, un tornillo Phillips en el centro. Se lo vamos a sacar y así tenemos acceso a poder destapar y ver si le ha entrado sedimento, a qué se debe, por qué está tapado. Acá lo que veo es, de arranque, miren la ínfima entrada de agua que tiene. ¿Por qué entra tan poca agua?
Será para que entre con más presión, pero me parece muy poco. Esto se puede llegar a agrandar, estoy pensando. Podría agrandarlo con una mecha, aunque no sé si es como una goma, ¿eh? ¿Qué pasará si lo saco? De todos modos, desde allá, por lo que alcanzo a ver, también viene un caño súper finito. Será para que entre con más presión, pero igual me parece súper pequeño. Está como tapado. A ver si logro destaparlo un poquito. Uy, 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 ¿y esto dónde salió? ¿De acá? Sí, debe ser de ahí. A ver. Y ahí tenía como una rebaba. De todos modos, no creo que ayude mucho sacando eso, pero... Bueno, un intento que puedo hacer es armarlo sin esto, pero no creo que cambie mucho. Y lo único malo que tenemos acá, por lo que estoy viendo, es que no voy a poder tener acceso a esto. Esto viene como cerrado. Así que vamos a tener que buscar cómo destaparlo desde acá nomás. Acá estos como que se han cruzado. Voy a agarrar con un clavito de última y si no lo voy a sumergir en vinagre. A ver si les puedo sacar lo que tenga atascado. Acá veo como que algunos tienen algo incrustado. Pero no puedo tener acceso desde acá atrás, es un bajón. Bueno, voy a arrancar poniéndole, a ver si tengo algún clavito o una aguja bien finita. Esto es lo más finito, un clavo, me parece que es mucho. Bueno, vamos a probar. No, se parte, es como, esto yo sé que es como una goma blandita, pero se ha como endurecido. Voy a traer algo más fino. Vamos a probar con una aguja. Ahí estuve viendo cómo funciona esto y me parece que lo podemos llegar a agrandar, sacarlo no. Porque esto es lo que cuando vos lo vas girando da ahí, ahí o ahí, que es para los tres tipos de salida que tiene, que es por acá, por estos o por el centro. Y esto es lo que hace que no salga por los tres a la vez y que sí o sí lo va guiando. Entonces, como mucho, puedo llegar a agrandarlo un poco, pero no sé si sirva de algo. Pero no sacarle esta goma. Ya le pasé la agujita en cada uno de los huecos. Si bien no vi nada obstruido, de todos modos, lo puse en agua hirviendo con vinagre blanco. Vinagre de alcohol, lo voy a dejar ahí un rato para que limpie bien
y vemos si vemos alguna diferencia. Puede esperarse, por lo menos para mí, en el camino de arreglar una cosa se me rompió otra. La tuerquita que ajusta la parte que va a la ducha, pensé que era de plástico, pero no, es metálica, pero se ve que estaba en las últimas, en una de las pruebas que estaba roscando, tac, se partió todo. La verdad, dije, un bajón, voy a tener que comprar, sé que viene todo esto, pero no estoy en condiciones de salir a gastar, ni pensaba tener que afrontar este gasto. Así que dije, bueno, voy a buscar la forma de arreglarlo, perdido por perdido. Pero digo, ¿cómo hago para arreglar esto? Nada, me puse a buscar en la caja de chirimbolos que voy guardando para días como esto, cuando necesito dar este tipo de soluciones. Esta misma también enrosca, así que no importa cómo sea, pero sí que sea de media la rosca. Entonces empecé a buscar con qué podía arreglarlo. Y acá les traigo una infinidad de soluciones por si les pasa algo como esto. Acá, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una rosca hembra de media, pero que al final se achique, porque acá es un poco más ancho, para que empuje y apriete la goma contra la otra parte, así sería. Necesitamos que empuje para que selle. Acá no lleva teflón. Entonces digo, ¿dónde he visto que algo que cumple esa función? Y lo primero que me acordé son de los flexibles. Los flexibles funcionan así, tienen las tuerquitas, porque esto no deja de ser un flexible. Tiene que ser de 3 cuartos, acá tenemos una rosca de 3 cuartos. Bien. Es de 3 cuartos, aunque está medio deformada esa rosca. Bueno, pero ahí va bien. El tema es, ¿cómo lo saco de acá? Bueno, acá no tengo problema porque esto es flexible, no voy a romperlo si estuviera sano, porque valen como 15.000 pesos. Pero este está roto. ¿Por qué lo guardé? No sé. Pero esto ahora me puede servir. Lo rompo acá, le saco esto. El tema es, ¿ven que tiene esta parte más ancha? Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Cómo hago para meter esto? Entonces pensé, digo, lo corto acá y acá para que entre el caño y después lo ajustaré como pueda. Esa es una opción. Opción 2, ver si esto se puede llegar a desarmar. Si yo le puedo sacar esta parte que hace tope, lo meto, armo todo de vuelta y me queda adentro. Bien, les voy a mostrar varias opciones y después vamos a ver si se puede desarmar esto. Esto es de los flexibles plásticos, que también lo he guardado por si me servían para algo. Bueno, una de estas tuerquitas también nos podría cumplir esa función. Verificamos si va acá, obviamente es de media. También podría cumplir esa función. Estéticamente no va a quedar hermoso, pero nos ahorramos el gasto y lo podemos resolver. Esta sería una opción. Y justo ahí hace tope. Tiene que tener una entrada de media, rosca de media hembra, y al fondo se tiene que achicar. Esta es una posible solución. Otra es comprar un taponcito. Si tienen un taponcito de media también, ¿qué hacemos? Acá le hacemos un agujero más o menos de esta medida, para que esta parte también haga tope como necesitamos. Le hacemos un agujero al centro y lo podemos usar, cumplir la misma función que esto. Vamos, sigamos buscando opciones. Esta cupla hembra macho de media, si le cortamos esta parte, o incluso tal vez sin cortarla, simplemente agrandando esto, sino que nos va a quedar así, también hace tope ahí. Este taponcito, que es de un juego de ducha, que también tiene rosca de media, le hacemos un agujero, sería como esto, también lo podemos usar. Lo bueno de esto, que más o menos tiene el mismo color, también sería una opción. ¿Qué más? Esto no. Un codito, justo acá, no sé si se alcanza a ver, se achica en esta parte, lo podemos cortar, buscar la forma de cortarlo acá. También lo podríamos llegar a usar. Esta es una llave de paso que no sella bien.
En este sector también se achica un poco, le podemos cortar esta parte y utilizarlo. Esta canilla, por ejemplo, que acá tiene justo rosca de media, le cortamos esta parte y la agrandamos con una mecha para que entre esta parte y también la podemos usar. Bueno, y así, infinidad de opciones. Esto que no lo voy a hacer, pero porque esto está sano, que es el cuello de un monocomando de cocina. Sacando ese segurito te queda esta tuerquita libre, que básicamente es lo mismo que esto. De todos modos, puede que venga esto solo también. Me parece... Ah, por acá tengo otro flexible que también le puedo sacar esta tuerquita, pero está sano, no lo quiero romper para esto. Primero voy a ver si puedo usar lo que ya no sirve. Entonces, de ahí tenemos estas opciones. Y un flexible que estaba roto, este. Creo que de las opciones voy a utilizar esta, porque es un flexible que ya no sirve. Y es color cromado, no se va a ver feo. Pero bueno, les dejo múltiples opciones por si les llega a pasar esto, porque por lo finita que es esta rosca, yo creo que debe ser muy común que suceda esto. Muy bonito, pero siempre y cuando podamos desarmar esta parte. Si no, nos queda lo de cortar la tuerquita, como les decía. Bien. A ver, enderecemos esto un poco. Vamos a ver cómo es esto. Bien, esta es la parte que hace tope. Esta es la que deberíamos poder sacar para allá, para meter primero la tuerca y después trabar con esto. ¿Qué más tenemos? Esta es la goma que sella. ¿Y esto cómo funciona? Acá parece que lo podemos desenroscar y vamos a ver con qué nos encontramos. Porque esto es una vaina, básicamente. Ah, mira. Esto es, ya es la primera vez que lo veo, por acá es donde corre el agua. Claro, esto no es impermeable. Esto solo hace de vaina para proteger esto. Que es por acá, es por donde va el agua adentro. El tema es cómo viene encajado esto. Si logro desarmar esto, bingo, le podemos meter esto. Y esto debe estar a presión. A ver, no tengo un punta chata. Sí, por lo que veo, esta parte está metida a presión dentro de esta vaina plástica. En teoría le podríamos sacar. Ahí está. Salió. Bueno, salió con un pedazo de esta manguera blanca, pero por este pedacito no creo que tengamos problema. En que quede un poco más corto ahora cuando lo volvamos a armar. Pero bueno. No se ve nada complicado. Vamos a poder armarlo. Ahora saco esta tuerca. Y la verdad que me encanta meterme en estos quilombos porque siempre aprendo algo nuevo. La verdad que no sabía que se podía desarmar esta parte. Voy a sacar esto. Voy a tener que cortar acá para que esto salga. Y a ver cómo lo metemos. Y si nos da la medida, pero yo creería que sí. Estaba viendo cómo cortar esto. Voy a cortarlo con este accesorio, que es para cortar los caños de cobre, de aluminio. Y esto es de cobre, así que no creo que haya problema. Si no, lo pueden cortar con una sierrita, con una pinza, le aplastan esta parte para que pueda salir y listo. Pero bueno, yo lo voy a cortar con esto. Vamos a ver si es cierto. Lo único que es muy finito y por lo que estoy viendo se dobla. No hay que apretarlo demasiado. A ver si se puede. Se ve que no. Se ve que no, que no, que no. Vamos a buscar una pinza y lo vamos a hacer bien rústico.
bastante herramienta para terminar haciendo estas cosas así. A la mierda. Bueno, ahí está, listo, salió. Ahora tenemos que ver si esto entra, que en teoría debería. Acá. Oh, salvado. Fantástico. Bueno, vamos a sacar la tuerquita rota. Esta es la que se rompió. Metemos esto. Después va esto. Y acá es donde tenemos que armar esta parte. A ver. Iba. Esto primero. Y ahora nos estaría costando un poquito meterlo. Esta es la parte que enroscan en la funda, por decirlo de alguna manera. El tema es que esto debería entrar un poco más porque se me cortó. Y acá no sé por qué está como agrandada esta parte. ¿Cómo lo voy a meter ahí? No sé. Y si lo corto me va a quedar medio grande esto. Porque mirá cómo se ayuda. No, y allá me queda la ducha justito. Así que lo ideal sería cortarlo ahí a la miércoles. Pero allá engancha de pedo esto. Es medio cortón, así que vamos a tratar de no cortarlo. Bueno, voy a buscar la forma de meter un poco más esto. Pero ¿cómo hago para achicar esto? Y bueno, alguna parte se me tenía que complicar. Despacito y con saliva. No quiero olvidarme nada, no voy a decir que haga todo el esfuerzo para que después me olvide alguna parte. Bueno, ahí entró. Vamos a mandarle esto. Apa, esto va a costar un poquito. No, se me va esto por atrás, no es la idea. Parece que hay engancho. Creo que ahí quedó. Bueno, vamos con esto. Acá que nos falta la gomita nomás. Esta, que va así. Vamos. Tenemos que enganchar esto ahora.
A ver si logro que esto vuelva a su forma, porque si no me va a cortar más el paso de agua. Bueno, vamos a mandarle ahí. Y esto debería enroscar acá adentro. Vamos bien. Genial. Y ahora la prueba de fuego, que es que esto tiene que enroscar acá. Media cortona la rosca. Aprieta bien, me parece que va a funcionar. Me salvé, me parece, de comprar esto. Bueno, vamos a armar todo. El otro que lo había dejado en vinagre, lo hice hervir, después lo dejé un rato más reposando y vamos a ver si vemos algún cambio. Ya conecté todo de nuevo. Un detalle: la tuerca que le puse era bastante gruesa y a la hora de que entre esto acá se atoraba y no llegaba a entrar. Por eso es tan finita la rosca que trae, la que se rompió. Entonces lo di vuelta. Y esta, que es la tuerca que va ahí, la dejé de este lado y la otra, que era más gruesa, la dejé abajo. Si bien no entra todo el caño hasta acá, porque en realidad ahí hace el tope, pero por lo menos logro engancharlo hasta ahí. Ahora vamos a abrir el agua para ver si hay una diferencia con todo el trabajo que hicimos. Y se puede ver la diferencia a cómo salía antes el agua. Ahora les pongo cómo salía antes para que puedan ver ustedes también la diferencia. Y podemos decir que en este caso el problema era que estaba tapada la ducha. Creo que la clave fue el vinagre. Y bueno, en el camino nos encontramos con el problemita de la tuerca, pero pudimos resolverlo. Si les pasa algo similar, ya tienen ahí la información de cómo lo pueden resolver. Vamos a cerrar acá y me voy a ir despidiendo. Gracias por quedarse hasta el final, una vez más pudiendo resolverlo, y feliz por eso. No olviden suscribirse al canal, apoyarme con un like, dejen sus comentarios, pónganme de dónde me están viendo y nos vemos en el próximo video.